hola, seguimos aquí en Guatemala. Este día estamos aquí en Plaza Barrios. Ahí vemos la estación de Transmetro. Y bueno, vamos a buscar tacos y tortas mexicanas aquí en Guatemala. Acompáñenme este día en este su canal, La Huella del Nahual. Y aquí los van a preparar aquí en Guatemala unos ricos tacos. Taquería Los Desvelados. Taquería Los Desvelados. Tacos y tortas mexicanas. ¿Qué es la carne? De res. Carne de res, miren. Ponen cebollita. ¿Qué quiere? ¿Les gusta la col o repollo, como ellos le dicen? Tenemos la salsa. ¿Estas pican? Salsa de tomate, salsa de aguacate. ¿Salsa de tomate, salsa de aguacate? Este sí pica. Bravo, no, oiga. Bueno, también tienen aquí, si quieres ponerle, habanero. Ahí está, miren. Esta es cebollita, ¿verdad? Pura sabrosura de tacos callejeros aquí en Ciudad de Guatemala, en Taquería Los Desvelados. Miren, vamos a prepararlos. Vamos a ponerles cosas de tomate. Y tomate para nosotros en México. El aguacatito. Le dieron un poquito de miedo, vamos a ponerlos al lado. Ya los calamos. Con un poquito de gallo. Rábano. Col o repollo. Qué más, qué bonito se ve. Sabrosura, miren. Están preparando una tortita, miren. Lleva jamón, me dicen. Ajá, salchicha, chorizo, queso, tomate y cebolla. Es lo amarito que le echó. ¿Mantequilla? Mantequilla.
tortilla para que esté fría. Ahí está nuestra torta, miren. Jamoncito, salchicha. Es catsup, ¿verdad? Ajá. Catsup, mayonesa, cebolla y tomate. Ya, si uno quiere, le agrega picante. Mira, pura sabrosura de torta mexicana aquí en Guatemala, ¿eh? Las queremos. Salsita de habanero. Miren, también hay Doctor Simi aquí en Guatemala. Farmacia del Doctor Simi. Igual, hasta 75% ahorro, igual, allá en México. Bueno, ahora nos vamos a comer un rellenito que son de plátano, miren. Espolado con azúcar. ¿Qué lleva adentro, perdón, el rellenito? Frijol, miren, a ver, nos van a dar uno. Miren, vamos a abrirlo. Que lo vean. Me imagino que es como un frijol como dulce, ¿no? Tienen esos rellenitos. Famosos rellenitos guatemaltecos. Bueno, este fue un video más aquí en este su canal, La Huella del Nahual, comiendo comida callejera aquí en Guatemala. Muy buenos los taquitos y la tortita guatemalteca mexicana. Bueno, ya saben, comenten, partan y suscríbanse aquí en este su canal. Hasta la próxima.